La porción de esta semana, además de leerse siempre después de Shavuot, tiene, y en este caso nosotros estamos haciendo clase de Zohar inmediatamente después de Shavuot, está directamente relacionada, si bien no es así en el texto, pero energéticamente está directamente relacionada a después de Shavuot. Es una porción que es rara, tiene hasta la semana pasada la cuenta el censo de la gente se hizo, salud, con las tribus con las 12 tribus, pero no se contaron a los levitas, ¿sí? Y a los hijos de Aarón, a los Coanim, a los sacerdotes y a los y a la familia de Moisés y su descendencia, no la descendencia directa de Moisés, sino la tribu de Leví, que eran los que iban a servir en el templo. Y pareciera tener una relación con esto de que cuando también fueron las leyes estas leyes de santidad, estaban las leyes para el pueblo y las leyes para aquellos que iban a trabajar en el templo. Teníamos Kedoshim y después Emor, específico a los Kohanim. Sin embargo, esto es una cuenta, simplemente se contó, y de hecho, esta es la razón por la cual, debido a estas dos primeras dos porciones, donde principalmente las porciones tratan de un censo, es que el libro de Bamidbar se le dice números, ¿sí? Porque enumera cuántas personas en esta familia, cuántos mayores de un mes, cuántos mayores de 20 años. Es todo un tema de contar a la gente, y ya hablamos la semana pasada de qué se trataba de este tema de contar. Otra cosa que aparece en la porción de Nazó, que es tal vez donde vamos a hacer mayor hincapié, es la prueba de la mujer infiel. Si un esposo dudaba que el embarazo de su mujer sea de él, ¿sí? Podía llevar a la esposa al sacerdote y había una prueba que se hacía tomando agua. ¿Sí? El sumo sacerdote preparaba agua a la cual en realidad lo que hacía era que escribía el nombre Yud Kei Vav Kei en un pedacito de papel con tinta y lo ponía en un vaso de agua hasta que el nombre se disolviera, no estuviera más en el papel y la tinta se mezclara con el agua y la mujer tomaba este agua. ¿Sí? Si el hijo que tenía en su vientre era de otra persona que no era el marido, dice que el agua se ponía amarga y le producía ¿cómo se dice? Un miscarriage, una pérdida, un aborto. Si el hijo era del marido, el agua que tomaba se convertía se hacía dulce y estaba garantizado que el hijo que la persona iba a tener iba a crecer a ser un gran líder. Con lo cual casi casi valía la pena cuestionar a todas las mujeres porque ¿sí? te convenía. ¿Sí? Pero es rara la historia. Después vamos a ver espiritualmente de qué se trata. ¿Qué más? En el Zohar, en esta porción, tenemos el Hidra Rabba, ¿sí? La gran asamblea donde Rabbi Shimon reveló la mayor cantidad de lo que conocemos del Zohar. Esta es la porción en donde Rabbi Shimon, no es cronológico, pero sabemos que Rabbi Shimon tenía un escriba, Rabbi Abba, que estaba constantemente con él. Y hay ciertas porciones del Zohar, que no tienen nada que ver con la porción
porción específica de la semana, pero que Rabbi Shimon le dijo, el Idra Rabba va a estar escrito dentro de la porción de Nazó. ¿Sí? La historia de cuando Rabbi Shimon resucitó a su alumno, y eso va a estar escrito en Vayejí. ¿Por qué? Así lo pidió Rabbi Shimon. ¿Sí? Evidentemente, nosotros necesitábamos la energía, la revelación de esa energía en esta semana por alguna razón. En cuanto a la energía de la semana en sí, y hay otro tema que es interesante, tenemos además en la porción de Nazó, tenemos la bendición de los Kohanim, el primer lugar en donde aparece, creo que es el único lugar en donde aparece en la Torah esta famosa bendición que daban, que hasta el día de hoy utilizan los sacerdotes para bendecir al pueblo, bendecir incluso cuando hacemos, le damos una bendición a un niño viernes a la noche después de Kiddush, este famoso Yevarejeja Hashem Beishmereja. Estas son tres líneas que cada una empieza con la letra Yud, y de aquí es de donde viene ese nombre de los 72 nombres que tiene tres letras Yud. Aparece por primera vez en la Torah en esta porción. También tenemos todos los sacrificios que los príncipes de cada tribu trajeron para la inauguración del Mishkan. Y sabemos que, tradicionalmente sabemos que durante la lectura de la Torah en Shabbat, de esos 12 sacrificios, cada uno de ellos tiene el poder de elevarnos por encima de la influencia astral a la que le corresponde, de la cual cada uno de estos líderes era la Merkabá, la carroza. ¿Sí? Cada uno de los 12 hijos de Jacob, excepto por Leví, ¿sí? que terminó no siendo una de las 12 tribus, ¿sí? Leví y Yosef fueron reemplazados por Efraín y Menashe, ¿sí? Los dos hijos de Yosef, porque Yosef nunca pudo ser príncipe de una de las tribus, porque era rey de Egipto, y Leví tenía este trabajo reservado, que de ellos iba a venir la familia de los sacerdotes. Todos los demás, cada uno de ellos es la carroza de cada uno de los signos del zodíaco, ¿sí? Y de cada uno de los meses del año. Y cuando leemos esto, tenemos la capacidad de elevarnos por encima de la influencia, de esa influencia astral. Sin embargo, es una parashá que tiene muchas cosas que tienen como mucha energía, y el Zohar, cuando habla de la porción de la semana, habla de esta porción como si fuera como una especie de consuelo. Que esta porción viene a ayudarnos a levantarnos otra vez después de Shavuot. Pero Shavuot es, ¿sí?, lo más alto. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, y es normal, después de Shavuot, la gente siente un bajón. ¿Cuál es el bajón que se siente? Estamos 49 días, sobre todo aquellos que aborrecemos tener que hacer trabajo espiritual, me incluyo, estamos esperando a que se acabe el Omer. ¿Sí? 2 días, 3 días, 1 día, 0, se acabó el Omer, por fin. ¿Sí? Estamos felices de que se acabó el Omer. Y el Omer es un periodo alucinante no es fácil, pero es un gran periodo de crecimiento espiritual. Y sobre todo, cuanto más énfasis le pongas a la cuenta del Omer, y cuando digo la cuenta no me refiero a contar nada más todos los días
el Omer, ¿sí? El pequeño seder que hacemos todas las noches en hebreo para contar el Omer. Para los que no saben de lo que estoy hablando, la cuenta del Omer, además de un trabajo diario, se debe de contar todos los días qué día del Omer es. Por eso, en esto que colgábamos en Facebook, en la parte de arriba, estaba escrito de una manera rara. Decía, hoy es 36 días del Omer, que son, ¿sí? No, no es, no era nada más, no era casual que estuviera escrito de esa forma rara, sino que esa es exactamente la traducción de cómo se cuenta en hebreo la cuenta del Omer, y por eso lo poníamos ahí arribita para que cuando la gente lea esto también haya hecho la acción de contar el día. La mayoría de la gente que conoce lo que es el Omer, solo cuenta el Omer, ¿sí? Solo todas las noches hace la cuenta del Omer, listo, ya cumplió. Y no hace ningún tipo de trabajo respecto a esa cuenta del Omer, ¿sí? Si bien el Omer significa un sacrificio, nos dijeron, bueno, como no hay un templo en donde llevar los sacrificios, léelo, como que si lo hubieras llevado. ¿No será mejor hacer un sacrificio? ¿Sí? No llevar un sacrificio, pero hacer un sacrificio. Y por eso este año trabajamos en esto de entender a qué corresponde cada uno de los días del Omer y qué. Pero indudablemente, yo personalmente, la verdad es que hoy me sentía como vacío de no tener que escribir el. ¿Sí? Parece, a veces eran muy cortitos los cositos de la cuenta del Omer, pero en algunos casos me ha tomado más de 3 horas, porque es muy finito el ver cuál es la diferencia entre Malhut de Yesod o Yesod de Malhut. ¿Sí? Pareciera que es todo lo mismo, pero no, no es lo mismo. Y las diferencias son muy sutiles y no son fáciles de explicar. Con lo cual, aquellos que venían siguiendo la cuenta del Omer, de golpe se pasa Shavuot, ¿sí? Y es como que nos relajamos, ¿sí? Se fue el periodo pesado, difícil. Y relajarse es un bajón espiritual. Porque si algo que te tenía, en realidad nosotros tenemos que entender, le prestamos atención a la cuenta del Omer porque le tenemos miedo al Omer, ¿sí? Sabemos que es un periodo difícil, entonces estamos atentos de cuidarnos de. Y de alguna forma ese gran parte del trabajo espiritual que la gente hace, y no es la forma más elevada de hacerlo, pero es como la mayoría de la gente hace trabajo espiritual, es a través del miedo, ¿sí? Muy pocos hacen trabajo espiritual por deseo netamente de crecimiento, sino que lo hacen por miedo a una mala consecuencia. Ya la persona que, digamos, cree en las leyes de causa y efecto, entonces tiene o miedo que tener efectos negativos por no estar haciendo cosas positivas, ¿sí? O tiene miedo, si ya la persona, digamos, creció un poco más espiritualmente, tiene miedo a perderse de algo. Entonces hace el trabajo espiritual, se queda despierto toda la noche en Shabbat, no porque le tiene miedo a lo que le puede pasar si no lo hace, sino porque tiene miedo de perderse lo bueno que pudiera recibir, ¿sí? Y de una forma u otra, la persona lo hace desde un lugar de temor. Y está bien, es parte del crecimiento. Eventualmente la persona tiene que llegar a poder desear conectar con la luz por estar conectado con la luz. Después cual sea la consecuencia, serán las cosas que me voy encontrando en el camino, ¿sí? Pero no lo hice para encontrarme cosas en el camino, sino por el acto en sí. El tema este del agua amarga, nosotros en
Hay dos lugares en donde aparece, en donde la Torá habla de, donde el Antiguo Testamento habla de agua amarga. ¿Sí? Uno es en Mará, cuando salieron de Egipto, al tercer día de salir de Egipto, se dieron cuenta que no tenían, se habían llevado todo el oro de Egipto y toda la plata, pero no habían empacado agua. Y llegaron a un lugar a donde había un lago, un río, lo que sea, fueron a probar el agua y el agua estaba amarga. La gente se empezó a quejar, como es natural. Moisés habla con Dios y le dice, mirá, me están preguntando que para qué los traje a morirse acá al desierto, que si mejor no era morirse en Egipto. Llegamos acá y hay agua, pero el agua no se puede tomar. Y Dios le dice a Moisés, mira a tu derecha, ¿sí? Cortá el árbol que está, un árbol, no, ni siquiera el Midrash, nadie nos dice qué tipo de árbol. Sé que tenemos gente que después escucha la clase desde Asunción, y estoy seguro que piensan que era un árbol de CAE. No sé si saben lo que es, hay una planta en Paraguay que se llama CAE, que es que en guaraní quiere decir palo dulce. Y es una planta que tiene no sé cuántas, 30 veces más dulce que el azúcar por volumen, ¿sí? Entonces, bueno, se pudiera pensar que lo que había era un árbol de esto, lo cortaron, lo tiraron al agua y el agua se puso dulce y se la podía tomar. Y el Zohar dice que Dios le dijo a Moshe, o sea, después de todos los milagros de Egipto, todo, ¿ya te olvidaste que la clave es el árbol de la vida? ¿Sí? Ponele el árbol al agua. ¿Sí? Acordate que si algo no está, si algo no es armonioso, perfecto o para el beneficio del hombre, es porque le falta el flujo de energía de estas 49 niveles de las Sefirot. Ponele el árbol y el agua se va a hacer dulce. Entonces dice que Moshe agarró el árbol, lo puso en el agua y la gente pudo tomar del agua. De alguna forma, la historia a la mujer no le hacían una prueba y le daban un vaso de agua amarga si salía mal la prueba o un vaso de agua dulce. Era el mismo vaso, ¿sí? Que según si la mujer tenía en orden la conexión entre Zeirampin y Malhut, ¿sí? Porque esto solo podía ser con una mujer casada. ¿Por qué? Porque cuando una mujer y un hombre se casan, se determina cuál es el Zeirampin, ¿sí? El masculino que se adjunta a ese femenino, ¿sí? Y a través de esa conexión de Zeirampin y Malhut es como fluye la luz. De hecho, aquellos que han tomado clases de reencarnación, cuando una pareja se divorcia y una mujer divorciada se vuelve a casar, de acuerdo a la halajá, digamos, a las reglas espirituales, de acuerdo a la Kabbalah, la nueva pareja tienen que tener relaciones sexuales 7 días seguidos, ininterrumpidamente, ¿sí? Para que la energía del Zeirampin, de la energía que estaba en la matriz de la mujer, que se impregna a través del semen, sea eliminada del marido anterior en los 7 niveles de Hesed, Gvura, Tiferet, ¿sí? De Hesed a Malhut, y que se restablezca una nueva conexión de las 7 Sefirot, incluyendo a la mujer que es Malhut, ¿sí? Con ese esperma, con ese semen, ¿sí? Si la mujer había tenido relaciones con otra persona, lo que había era que se había cortado el árbol. No estaba el árbol de la vida en la persona y este agua se convertía en amarga. ¿Por qué? Porque el agua tenía adentro escrito
la fórmula de lo que mantiene al árbol funcionando, que es el Yud Kei Vav Kei, Jochma, Binah, Zerampin y Malhut. ¿Sí? Este nombre que nosotros, que la gente le llama Dios, y cuando dice, decimos Hashem Elokeinu, Yud Kei Vav Kei es nuestro Dios, significa, no es que es, este es nuestro Dios y el de ustedes es el otro, o el, no, significa lo que nos rige a nosotros, los humanos, es este sistema del árbol de la vida, que es Yud Kei Vav Kei. Vos después ponele los nombres de Dios que le quieras poner. Ponele Buda, Cristo, Alá, lo que quieras. Pero el sistema que hay detrás de eso que la gente le llama Dios, el sistema de causa y efecto que controla el todo, es el árbol de la vida. ¿Sí? El Zohar explica que la mujer infiel somos nosotros. ¿Sí? Que los seres humanos, nosotros somos la mujer infiel. Y que, de hecho, por eso me olvidé de traer un humash, pero la haftará de la semana pasada, del Shabbat pasado, pero bueno, en uno de los libros de los profetas, habla sobre sobre una mujer que se prostituye y que Dios le dice al profeta, le dice, no digas que esta mujer es mi mujer, dice, porque no soy ni su marido ni su amante. Porque ella se ha ido con falsos profetas y con y está hablando de nosotros, ¿sí? de los que hemos en algún momento elegido otras cosas como nuestros profetas, el dinero, el poder, lo que sea que, y este es el mismo caso, ¿sí? esa frase es muy interesante leerla. Porque habla de aquellos que utilizan las escrituras sagradas y todo esto para vender información y para utilizar la energía de la Torá y de las cosas que atraen a la gente, sobre todo cuando la gente tiene un deseo, una apertura espiritual. Y es muy interesante porque habla y dice, pero al final, dice, yo a esos falsos profetas les voy a quitar el disfrutar de sus Rosh Chodesh y de sus Shabbat y de todas las festividades que las utilizan solo para... las utilizan solo para el propósito que ellos tienen y no para que sea realmente una herramienta de conexión. ¿Qué quiere decir que nosotros somos la mujer infiel? Nosotros tenemos que decidir, Shavuot de alguna forma es ese vaso de agua, ¿sí? Es una tremenda... ¿Cómo es que por tomar el vaso de agua, no es que, bueno, quedaba absuelta? No, había una gran bendición, un gran beneficio por tomar de ese agua y tener el sistema funcionando. Sí, porque le garantizaban que el hijo que iba a tener iba a ser un gran tzadik, una persona sabia, sumamente conectada con la luz, un gran líder. Shavuot es algo parecido. Shavuot es una gran cantidad de luz, ¿sí?, que se recibe después de haber restablecido el árbol. ¿Sí? Trabajamos durante 49 días restableciendo el árbol y lo que viene después es la parte más difícil, que es decidir vivir
de acuerdo a lo que aprendimos en esos 49 días. ¿Qué quiere decir esto? Lo hacíamos durante esos 49 días, prestábamos atención al Omer y a la energía del día y esto y a la lección del día y a lo que podíamos aprender para protegernos de la energía del Omer, o cada uno de estos niveles es un nivel que nos importa tener en un estado de armonía y funcionando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, la luz, siempre hay que acordarse que la luz, en Kabbalah se dice que la luz es Or Pashut, la luz es energía simple, no tiene ningún tipo de conciencia, ¿sí? La única conciencia que existió en un momento fue la idea de la creación. La luz en el 99% en el mundo infinito tiene un solo propósito, llenar cualquier vacío y cualquier deseo que una persona tenga. ¿Sí? Esa es la única conciencia, la única inteligencia que tiene. Para la mayoría de la gente tiene deseos que no son lo mejor para ellos. Con lo cual, cuando una persona conecta con luz, lamentablemente la luz siempre va a satisfacer los deseos de la persona. Hay un dicho del Ramjal, de Rabbi Moshe Haim Lusato, en su libro Las 138 Aperturas, que dice: en el camino a donde una persona quiera ir, la luz lo va a iluminar. Pero, ¿qué quiere decir? Que si la persona tiene deseo de ir por un camino del mal, ¿la luz va a iluminar ese camino? Sí. La luz es las baterías de una linterna. Sin las baterías la linterna no funciona. Pero le pones la batería y funciona. ¿Y qué? Porque funciona y da luz. ¿Eso quiere decir que me va a mostrar el camino correcto? No, es a donde yo apunto la luz. Hacia ahí, ese es el camino que yo estoy buscando. Y puede ser que haya un camino pavimentado de este lado, pero yo estoy apuntando un pequeño sendero todo espinoso, lleno de dificultades, y si ese es el camino que elegí, tal vez lo voy a poder ver con más claridad, ¿sí? Pero a donde yo apunte esa luz, ahí va a ir. Con lo cual, es preferible que una persona que no tiene un deseo verdadero de una vida mejor, no conecte con una conexión como la de Shavuot, ¿sí? Porque luz recibió seguro. Y la pregunta es, ¿qué hace después con esa luz? ¿Sí? Y la respuesta es, fíjate cómo vivís hoy a comparación de hace una semana, cuando le tenías miedo a la energía del Omer, ¿sí? Cuando era una semana difícil, ¿sí? Los últimos días del Omer, o sobre todo antes de Lag BaOmer, que la gente le tiene como que más temor a lo difícil que puede ser el Omer, ¿cómo estás hoy? ¿Te relajaste y dijiste, bueno, ya se acabó el Omer, vacaciones? O, qué bárbaro lo que aprendimos en este Omer y qué sé yo, a lo mejor hoy habría que empezar a contar, no sé si les resultó que es prácticamente imposible que para cuando te quisiste acostumbrar a lo que se trataba la energía del día, se había acabado y había otro día con una energía totalmente distinta, Sí. ¿sí? Tal vez lo que hay que empezar a hacer ahora es una cuenta de, no sé, 49 semanas. Sí, agarrar el mismo material y decir, bueno, ahora toda una semana voy a trabajar en un aspecto. Y por otro lado, y por eso es importante que la porción que viene después de Shavuot tenga el Yidra Rabba. Una cosa que es alucinante del Yidra Rabba, Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo estuvieron 13 años escondidos en una cueva, escapando el decreto de muerte del regente romano que había mandado a matar a todos los alumnos de Rabbi Akiva, y 5 de estos alumnos, de estos 24.000 alumnos, logran escaparse, entre ellos Rabbi Shimon y su hijo Rabbi Elazar, y se esconden en una. Están 5 o 6 meses escondidos en una sinagoga, después
se dan cuenta que ahí también corren peligro y deciden esconderse directamente en una cueva, lejos de la seguridad que daba esta cueva a sus vidas, era que como no había ni agua ni comida cercana, nadie iría hacia este lugar, ¿sí? Pensando de que puede haber alguien ahí, porque si no hay, no había comida y no había agua. Y ellos se internan en esta cueva durante 13 años. Después de re y reciben todo el conocimiento del Zohar durante esos 13 años. Cuando Rabbi Shimon sale de la cueva con su hijo y decide y se junta con sus alumnos, ¿sí? Otras 8 personas, que en total eran 10 ellos, se da esto que se llama el Hidra Rabba, la gran asamblea. Se sientan y los secretos del Zohar se empiezan a revelar. Y se sienta Rabbi Shimon, y se sienta su hijo, y se sientan los alumnos. ¿Y cómo se da la revelación? Rabbi Shimon se sienta y escucha. Pero él fue el que, él y su hijo fueron los que estuvieron 13 años ahí, pero se sientan, es muy interesante ver lo que sucedió, se sientan a escuchar la revelación del Hidra Rabba y los alumnos de Rabbi Shimon, que eran los que no habían estado en, los que no estudiaron con Elías el profeta y Moshe Rabbeinu y todo esto, estos 13 años, ellos empiezan a declarar, ¿sí? Mientras Rabbi Abba escribe, el Hidra Rabba, los secretos más profundos del Zohar. Y Rabbi Shimon lo único que hace es, al principio del Hidra Rabba, dice una frase que dice, llegó el momento de revelar los secretos más profundos. Dice, pobre de mí si no los revelo y pobre de mí si los revelo. Y se calla la boca y no dice nada. Y sus alumnos son los que empiezan a contar todos estos secretos. Hay una historia, Rabbi Yosef Karo, que fue quien escribió el Shulchan Aruch. Hay un libro que se llama Shulchan Aruch, que quiere decir la mesa servida. Es parecido a Shulchan Orej, que sería la mesa servida, pero esto es una pequeña variación idiomática. El Shulchan Aruch tiene como propósito, después de que se escribió el Talmud, se escribieron dos grandes libros de leyes, ¿sí? Las leyes para la gente que vivía en el exilio, afuera de, en Babilonia. Se escribió lo que se llama el Talmud de Babilonia. Y para la gente que, la poca gente que había quedado en Jerusalén, se escribió el Talmud Yerushalmi, ¿sí? El Talmud de Jerusalén. Y son las leyes de, en realidad lo que había pasado era que al haberse destruido el templo, había que saber qué se iba a hacer ahora sin, cómo iba a vivir este pueblo sin un sumo sacerdote, sin levita, sin, había que escribir leyes de cómo, sí. Entonces, surge la necesidad de, no, primero, surge la necesidad de juntar, digamos, a las personas más espirituales para que escriban tratados de leyes. Y el Talmud es un libro enorme de discusiones y de... Para tener una idea, las personas que escribieron el Talmud se los conoce como Tanaim, y la prueba que le hacían a una persona que quería participar en la discusión del Talmud, lo llevaban a un cementerio, y si no podía resucitar un muerto, que hubiera estado muerto hace mucho tiempo, no se consideraba que la persona tenía el nivel espiritual suficiente como para que pudiera opinar en todo esto. La cosa es que en el año, y los libros del Talmud son gigantes,
En el año 1500 hubo un rabino en Sfat, que era de hecho era el rabino jefe de Sfat, que era el lugar como siempre ha sido como la meca espiritual de Israel, que escribió un libro que se llama Shulchan Aruch, que es muy pequeño, creo que hoy en español hay una edición que son 5 libritos así muy chiquititos, que te dicen cuáles son las reglas, las leyes desde el momento en que te levantás a la mañana, de cómo te tenés que atar los cordones hasta toda la vida diaria, semanal, anual y hasta la muerte de una persona, ¿sí? El libro va desde lo primero que uno dice cuando se levanta en la mañana hasta cómo se trata la muerte de un ser querido. Es todo el espectro de la vida comprendido. Y este libro se llama Shulchan Aruch. Le tardó muchísimos años a Rabbi Yosef Karo escribirlo. Rabbi Yosef Karo era consuegro del Ari. Rabbi Yitzhak Luria tenía un solo hijo varón que estaba casado con una hija de Rabbi Yosef Karo. Un día, la sinagoga de Rabbi Yosef Karo como decir, la catedral de Sfat, ¿sí? Era la sinagoga del rabino jefe de Sfat. El Ari va a rezar a la sinagoga de Rabbi Yosef Karo y lo ve preocupado, ¿sí? Y lo ve preocupado un día, 2 días, 3 días, con la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces le dice, ¿qué te pasa? Le dice, no, dice, estoy, dice, hace mucho tiempo con un, ¿cómo es ese tracto? Con un tratado del Talmud. Dice que no lo puedo entender y medito y ayuno y hago un montón de cosas para tratar de entenderlo y no puedo. Larry no le pregunta de qué se trata y, ¿sí? Pasa una semana, vuelve Larry a encontrarse con Rabbi Yosef Karo y Rabbi Yosef Karo está devastado. Pero si antes estaba preocupado, ahora estaba, pero devastado. Le dice, ¿qué te pasa? Dice, decidí que no voy a escribir más. Me dice, ¿cómo que no vas a escribir más? No, dice, evidentemente, dice, en algún momento pensé que yo soy alguien especial o la gente me hizo creer que yo era alguien especial y por eso estoy escribiendo las leyes y esto y lo otro. Dice, pero hoy me di cuenta que no soy nadie. Dice, pero dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, ¿te acordás que te dije hace 2 semanas atrás de que estoy como loco con un tratado que no puedo? Hoy a la mañana, de golpe me ilumino y lo entiendo, y entiendo de qué se trata. ¿Qué hago? Salgo corriendo de mi oficina a tratar de buscar a alguno de mis alumnos para contarle, para contarle este conocimiento. Y si no encuentro a ninguno de ellos. ¿Sí? Están trabajando, están acá, están allá, busco, salí a la calle y no encuentro a nadie. Voy entrando de vuelta a mi oficina y está el señor que barre el templo. Y digo, bueno, si no le puedo contar a nadie, por lo menos le voy a contar a él, qué importa si no entiende de lo que estoy hablando, pero por lo menos para que este conocimiento que tengo ahora se revele en el mundo. Entonces, que hay una costumbre dentro del estudio de la Torá, es que uno primero siempre hace una pregunta. ¿Sí? Es indispensable en el estudio que haya una pregunta, porque la pregunta es la vasija que baja el conocimiento. Entonces, ¿qué hace él? Le va y le dice al señor que barre, le dice, mira, el Talmud dice esto, esto y esto, pero hay tal y tal rabino que dijo esta cosa en el Talmud, que se contradice con esto. Y tenemos esta situación que pasa ahora que se contradice con esto otro. ¿Cuál es la respuesta? Y el tipo lo mira y le dice, y para mí es así, 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 así. Y Rabbi Yosef Karo
se le derrumba el mundo, porque él, que pensaba que era el gran erudito, ¿sí? De golpe, él hace 15 días que está tratando de resolver esto, y de golpe el señor que barre el patio de su casa lo saca en un instante. Y el Ari lo mira y le dice: se ve que no conoces cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Dice: en mi pueblo, de donde yo vengo, le dice el Ari, el agua solo se podía conseguir en la punta de una montaña. Y el camino para llegar al agua era tremendo. Gracias a Dios, dice, en mi pueblo había un señor que era muy, muy grandote físicamente, muy, muy fuerte, que todos los días subía a la montaña con un... ¿cómo se llama? Con un... ¿Cómo se llama esto? No, se le llama, tiene una, uno dice, un yugo, ¿sí? Con un yugo sobre sus hombros y dos baldes enormes, y caminaba 2 horas subiendo la montaña y después 2 horas volviendo con estos baldes llenos de agua. Pero una vez que él bajaba el agua de la montaña, todos podían tomar de ella. La gran pregunta es si el trabajo espiritual que nosotros hacemos, si estamos dispuestos a ser personas que hagan el trabajo pesado para que otros se lleven el beneficio. ¿Sí? Porque una vez que baja, todo el mundo puede tomar. ¿Sí? En realidad, a quien sea que Rabbi Yosef Karo le hubiera preguntado, le hubiera hecho la pregunta, hubiera sabido la respuesta. Porque el trabajo no era saber la respuesta, el trabajo era bajarlo de esa montaña, y para eso hace falta gente fuerte. Muchas veces la gente, cuando hay alumnos que hace 3 semanas que están a lo mejor viniendo a la clase de Zohar, hay otros que hace desde el 94. Y en cualquiera de las dos situaciones, muchas veces la gente se pregunta: ¿cómo es que pasa tanta gente por el estudio de la Kabbalah y que tan pocos se quedan? Más allá de que conocemos que lamentablemente la mayor parte de la gente que pasa por la Kabbalah y no se queda es porque muchas veces se desilusiona con la falta de coherencia entre el mensaje y los mensajeros, o entre, o por lo menos, no sé si la falta de coherencia, o por lo menos la falta de honestidad, que tiene que ver con entender que la Kabbalah y su mensaje no son los mensajeros. Y nunca se le ha pedido a un mensajero que sea un absoluto ejemplo de la Kabbalah. ¿Sí? Nunca se le ha pedido a un mensajero que sea un tzadik. ¿Sí? De hecho, la persona tiene que... Al revés, creo que cuanto más al tanto está la persona de lo lejos que es de lo largo que es el camino, y cuán... Si uno lo ve en el espectro verdadero, siempre hablamos de este tema. Rav Ashlag dice que el problema, Rav Ashlag dice que lo peor que tiene el mundo es el sistema de medirnos a través de la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? Si bien en la mayoría de los códigos civiles de los países se consideran contravenciones todo aquello que va en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Y es bueno que exista ese concepto, por lo menos para tratar de mantener algún nivel
de control social, lo peor que nos puede pasar es guiarnos por ese sistema de la moral y las buenas costumbres, porque lo que termina sucediendo es que creemos, porque es relativo a la moral y las buenas costumbres de los líderes de ese momento. ¿Sí? Lili me contaba los otros días de un libro que está leyendo sobre la realeza europea en el 1500, 1600, y la verdad, lo que era moral y buenas costumbres, por pensarlo hoy vas preso. ¿Sí? No te digo por hacerlo, por decir que, o sea, solo por. ¿Sí? Y nosotros nos quejamos de qué sé yo, de un montón de cosas que nos parecen amorales en la sociedad, pero si uno ve cómo vivían los líderes de ese momento, entonces, ¿qué pasa? La moral y las buenas costumbres está dada por cuáles son esas reglas morales y esas buenas costumbres de los líderes del momento. ¿Sí? Sí, aparte de eso, sí, los líderes tienen su propio código de buenas costumbres. Pero en definitiva, ¿y qué dice Ravashlag? Dice, uno debe medirse ante la luz. ¿Qué pasa si yo me mido bajo las leyes de la moral y las buenas costumbres? Seguramente la mayoría de nosotros somos gente sumamente elevados, ¿sí? Y el tipo que está fumando paco en una esquina y robando para alimentar su vicio está allá en el fondo del espectro, ¿sí? Con lo cual me puedo dar el lujo de despreciarlo, de verlo mucho más bajo que yo. En el momento, ¿por qué? Porque me estoy midiendo en un espectro donde el máximo de la moral y las buenas costumbres son de repente los líderes religiosos que tenemos hoy. No voy a ni siquiera mencionar que pudieran ser los gobernantes, ¿no? Pero digamos que aquellos líderes religiosos, ese es nuestro umbral de medida. Con lo cual hay un gran espectro una gran brecha entre nosotros y el señor del Paco, ¿sí? Pero si yo me empiezo a medir con la luz, ¿sí? De repente estoy al lado del señor del Paco, ¿sí? Al lado. Con lo cual, lo que se espera de cuanto más estás al tanto de la distancia que hay entre vos y la luz, como maestro, como instructor o como, ¿sí? Más cercano estás de tus alumnos. Estamos todos en la misma. Y nosotros todos juntos tampoco estamos tan lejos del tipo del, ¿sí? Por eso todavía vale la pena involucrarse y ver si hay algo que nosotros podemos hacer por esa gente. Y la pregunta es, ¿por qué tanta gente pasa? ¿Sí? Vamos a dejar de lado este tema de que en realidad a mucha gente lo que le termina molestando es ver la humanidad de gente que pretende no ser tan humano. ¿Sí? Si no tuvieran esa pretensión de no ser tan grandes maestros, no nos molestaría porque, ¿sí? Creo creo que cualquiera que me conoce a mí no espera nada demasiado elevado de mí, ¿no? Más allá de eso, creo que la clave está en el compromiso de tratar de usar esa pequeña fortaleza que podemos llegar a tener para bajar agua, ¿sí? No para el molino de cada uno, sino para que todos tomen. Y es importante entender que se requiere de fortaleza, ¿sí?
La gente que pasa, aquellos que han tenido la suerte por ahí de tener maestros más humanos o de, no sé si hay una, hay un dicho en, no funciona en, o por lo menos en hebreo funciona mejor porque es, son muy parecidas las palabras. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre una montaña y un ministro? ¿Sí? Una montaña en hebreo se dice har y un ministro se dice sar. Es muy, muy parecida a las dos palabras. Y la diferencia es que la montaña, cuanto más uno se acerca a la montaña, más grande se ve. Y el ministro, cuanto uno más se acerca, se ve más pequeño. ¿Sí? Cuanto uno más. Y la razón por la cual la mayoría de la gente pasa es porque si realmente estás estudiando Kabbalah, cada vez te ves más pequeño. ¿Sí? Cuanto más lees el material, es un bajón, te das cuenta que es cada vez más extenso y que tu restricción comparada con la de otros que pasaron antes es nada, ¿sí? Y el conectar con la luz puede tener esta sensación de altibajo. Pero es importante saber que muchas veces el bajón es una señal de que hicimos el trabajo. Es una señal de que de golpe hiciste un montón de esfuerzo y parece que tu esfuerzo, cualquier alumno que hace 3 semanas que empezó a estudiar, de golpe va a hacer el mismo esfuerzo que el que hace alguien que hace 20 años que estudia. Y no es tan así. ¿Sí? Muchas veces es el esfuerzo de la persistencia de aquellos. Sí, qué sé yo, es la gente que cocina para un evento, para, qué sé yo, como tuvimos esta semana, Shavuot, y no pasa todo porque no pasa por el conocimiento, no pasa por, o sea, a ver, no pasa por la información. Tanto una persona que hace 3 semanas que está estudiando como alguien que hace 20 años puede hacer lo mismo porque la fortaleza que se requiere es ponerle el cuerpo. ¿Sí? Es lo que sea, es decidir si ya habías decidido que una vez por semana o 2 veces por semana no vas a pasar una X cantidad de tiempo, todo tiene un costo en la vida, ¿sí? Una X cantidad de tiempo para ir a tomar una clase o para ir a dar una clase, ¿sí? Y si tenés que tomar un compromiso extra porque, qué sé yo, porque ahora pronto vamos a tener una clase una clase de introducción a la Kabbalah, que es una noche extra, un día extra, y a lo mejor no voy a ir a recibir porque voy a ir como voluntario y tengo que dar, ¿sí? Que ya es más complicado. No me molesta tanto dejar una noche de lado de mis quehaceres para venir a tomar una clase de Zohar, perdón, a tomar una clase de Zohar porque estoy recibiendo de última, ¿sí? Pero si ya tengo que ir y encima. ¿Cómo? Bueno. Pero y verdaderamente el esfuerzo pasa por estar dispuesto a poner el cuerpo, a ir a buscar ese agua y requiere de algún sacrificio siempre. Y Besat Hashem, lo que queremos, lo que quiero transmitir es que excusas siempre vamos a poder encontrar, ¿sí? Pero yo creo que nosotros tenemos poca excusa para que lo que la luz nos muestra de nosotros
nos haga decidir aflojar. ¿Sí? Porque en realidad lo que le sucede a la gente que pasa solamente es que antes de estudiar Kabbalah estaban seguros que eran personas bárbaras. ¿Sí? Empiezan a estudiar Kabbalah, ¿sí? Es como decimos siempre el rayito de luz que entra por la ventana en un cuarto oscuro, uno ve ese rayito de luz y está todo mugriento. ¿Sí? Es el mismo aire que estás respirando más acá, pero en el rayito de luz se ve la mugre. ¿Sí? Y nadie se acerca a respirar al lado del cosito y ve, para ver cómo te entra toda la... ¿Sí? Porque es asqueroso. Pero acá el aire que estás recibiendo es exactamente el mismo. ¿Sí? Es exactamente igual. Solo que ante la luz la mugre se ve. Y cuando uno estudia, realmente estudia Kabbalah, empieza a ver mugre, ¿sí? Empieza a ver cosas de uno que no le gusta tanto. Y mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo estaba mucho más tranquilo, me estaba mucho mejor, sin, ¿sí? Echándole la culpa, es más fácil echarle la culpa a Cristina, a la economía, al dólar paralelo, al random y hasta a Murphy, ¿sí? Que decir, lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad. Y la verdad es que es así, es más fácil, ¿sí? No te da mayor dominio, ni control, ni capacidad de cambio, pero es más fácil. Así que bueno, había traído una sección del Zohar que era interesante. ¿Qué hora es? Tal vez tiene que ver. En el Zohar de esta semana, hay una sección que es interesante que tiene que ver con las horas del día. Y es interesante, vamos a leerlo, porque es interesante porque uno piensa que si decide tomar la pastilla azul y no la pastilla roja, así como en el Matrix, de ver la realidad o quedarse con la ilusión, uno piensa que no tiene consecuencia. En la porción de esta semana en el Zohar, en Nazó, versículo 3, no, versículo no, 2, dice: Ven y mira, durante la hora del rezo de la tarde, ¿sí? Se refiere a sí, en el arameo dice directamente durante la hora de Minjá, ¿sí? Que es después de la mitad de mediodía hasta la hora que baja el sol. Dice, el juicio recae. El juicio recae sobre el mundo y sobre Isaac, quien es quien es la columna izquierda de Zeirampin, la suprema Geburá, ¿sí? La Sefirá de Geburá. Sabemos que, de acuerdo, bueno, ya lo dice acá, esa hora de la tarde es la hora del día que tiene la mayor cantidad de juicio, incluso justo antes de que baje el sol. De hecho, es tradicionalmente la hora que más accidentes hay en todo el mundo. Y todo el mundo dice que es porque es la hora que la gente sale del trabajo y sale cansada y esto y lo otro, pero es porque es una hora de juicio. Y por la calidad de luz también le echan, pero estadísticamente la mayor cantidad de accidentes ocurre en la hora de Minjá. Y el día viernes, que es el día de mayor juicio en la hora de Minjá, porque el día viernes es la columna izquierda de los días, en esa hora es cuando más accidentes hay mundialmente, incluso en los países en donde el viernes no es el último día de la semana, ¿sí? En Israel, que la gente toma, generalmente si se toma 2 días de fin de semana, el jueves a la tarde es el último día de trabajo y el viernes y sábado son los días de descanso. Igual el viernes a la tarde es cuando más accidentes hay.
Bueno, dice, el juicio cae sobre el mundo y sobre Isaac. Puesto que la unión se completa en el secreto del verso que dice de Shir HaShirim, su mano izquierda está debajo de mi cabeza. Por consiguiente, la suprema Geburá, Geburá es la columna izquierda, pero la sefirá de Geburá también quiere decir juicio, o sea que el juicio supremo reina por sobre el mundo hasta la hora en que llega la noche. Porque Geburá recibe a la noche, queriendo decir que la noche es Malhut extraída de Geburá, que es la hora de Minjá. Dice, cuando empieza la hora de Minjá, esta hora de la tarde, la izquierda se separa para recibir a Malhut y la noche es despertada. Después de que la noche es despertada, entonces es el versículo 3, después de que la noche es despertada, todos los guardias de las puertas externas, ¿sí? No de las puertas supremas, sino de las puertas externas, dice, son despertados en el mundo y se desparraman por todo el mundo, y los habitantes del mundo prueban el sabor de la muerte. Hemos aprendido que exactamente a la medianoche la izquierda es despertada, como antes, ¿sí? Como en la hora de Minjá, y la sagrada. ¿Cómo se llama esta flor que tiene cinco pétalos, que suele ser blanca? Y que, no, 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 grandota, que se ve mucho. Es como una lily, es el lirium, ¿sí? Lirium. Dice, y la sagrada. Lirium y el sagrado Lirium, quien es también Malhut, expele fragancias, que es el secreto de la iluminación de la izquierda de Jojmá. No, que es el sec perdón, que es el secreto de la iluminación de Jojmá de la izquierda. Y se despierta una voz. Y se despierta una voz en Loas. Después, su cabeza se levanta y recae por encima de la izquierda, en el secreto de la frase, su mano izquierda está debajo de mi cabeza. Y la izquierda la recibe, ¿sí? A Malhut, a este lirium y sus aromas. Y esto es proclamado en el mundo. Y dice, y luego esto es proclamado en el mundo. El momento ha llegado. Se ha despertado de su sueño y ha traído alabanzas al rey. Dice, entonces las alabanzas se despiertan y todo se llena de su fragancia. Dice, alabanzas son para aquel, para la porción de aquel que se despierta para poner en efecto esta unión. Cuando la mañana se acerca, que es Gesed,
se despiertan, estas personas, aquellas que son alabadas por haberse acercado a esta unión, dice, y la abrazan. Y ahí se produce una unión universal entre Jojmá, la luz de Jojmá, y Hasidim, ¿sí? La luz de Gesed de la mañana. Ven y mira. Esta es una introducción solo para pintar lo que pasa, las energías y lo que sucede en la noche cuando la mayoría de la gente duerme, ¿no? Cuando dice de que la gente siente el sabor de la muerte, es porque cuando la gente está durmiendo, en realidad dormir es una 60ava parte de muerte. El alma se va del cuerpo y el cuerpo sigue vivo solo por un hilo de plata que alimenta solo los signos vitales. Dice, ven y mira, durante la noche, cuando la gente duerme y prueba de la muerte, el alma se eleva y va hacia ese lugar en donde se para, donde es examinado acerca de las actividades diarias, y esas actividades diarias de la persona son grabadas en un libro. ¿Cuál es la razón para esto? Porque el alma se eleva y testifica acerca de lo que la persona hizo con ella durante el día y cada una de sus palabras que salieron de sus labios. Cuando aquellas palabras que existieron en la boca de la persona son valiosas, palabras de Torah, de estudio o conexiones, ¿sí?, rezos, durante el día esas palabras se elevan y se quedan flotando en los firmamentos. Y esperan ahí hasta que caiga la noche. Cuando el alma se eleva, ¿sí?, recoge todas esas palabras y las lleva enfrente del rey. O sea, cuando las palabras que la persona pronunció son inapropiadas, son palabras malvadas, esas palabras, dice, esas palabras también se elevan, pero van directamente a ser grabadas como una transgresión. Este es el sentido del verso de Mijá 5, que mantén las puertas de tu boca alejadas de ella, quien miente en tu retoño, ¿no? O en tu, ¿cómo se dice cuando una planta da un brote, un capullo? Ese es un verso que viene de Mija, ok. Dice, bendito es, queriendo decir que el alma, manténlo de la puerta, dice, refiriéndose al alma que da testimonio sobre los hechos y los
y los actos de cada de esa persona. Porque uno piensa que uno hace lo que hace y nadie más lo sabe, pero el problema es que es nuestro propio alma el que nos acusa. Así que no hace falta que alguien te haya visto y, ¿sí? De hecho, en otra sección el Zohar dice que como no existe juicio en la luz, Dios nunca castiga a las personas. No hay nada que le viene negativo a una persona que pueda venir de Dios. Pero que dice que el alma de la persona se eleva y le suplica a la Shekhinah, le dice, ¿sabes qué? Vos que tenés control sobre las leyes de causa y efecto, no le digas a Dios que yo te vine a contar esto, pero mandale algo en esta medida negativo al cuerpo en donde estoy para ver si para de hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Va el alma de la persona le pide juicio a la parte de Dios que controla lo físico. Dependiendo de la hora en que la persona sueña, si es entre estas... Si generalmente son revelaciones y enseñanzas, siempre y cuando sean entre la mitad, en esta hora, entre la mitad de la noche y justo antes de que sea la unión de la mañana. Hay que irse, lo ideal, hay que irse a dormir después de que baja el temprano y hay que levantarse a medianoche y estar despierto. O sea, cuando dice benditos son aquellos que, bendita es la porción de aquellos que se despiertan para esta unión, se refiere a las personas que se acuestan a dormir más temprano y que después de medianoche se despiertan a estudiar. Y en las horas estas, donde existe esta unión entre la luz de Jojmá y Hasidut, ellos están despiertos estudiando y no durmiendo, no teniendo contacto con esa energía de la muerte. Por otro lado, dice que el Zohar dice que cuando una persona se despierta a esa hora en la noche a estudiar, y a mucha gente los despiertan a esa hora. Es muy común, hay algunos temas que tienen que ver con horas cósmicas, que no sé por qué es que aquí es más tirando como a las 3 de la mañana, una cosa así. Hay mucha gente que se despierta sola a las 2, 3 de la mañana y supuestamente tiene insomnio, ¿sí? Pero yo les recomiendo a esas personas que si tienen ese tipo de problemas, se levanten, que en lugar de tratar de dormir, al revés, aprovechen el haber sido despertados y estudien aunque sea media hora, 20 minutos, lo que sea, y vas a ver que después cómo dormís después de haber hecho eso, ¿sí? Porque no es que te despertaste, ¿sí? Es un mérito poder despertarse entre medio de esas horas y si uno lo aprovecha, ¿no? A menos que uno esté queriendo hacer esto que hicimos en Shavuot, que se llama, que es un tikkun, una corrección, lo ideal es irse a dormir, porque si no, no hay desafío. ¿Sí? Lo ideal es irse a dormir y despertarse a la noche, levantarse, a estudiar, Escanear Zohar. Ahora hasta podemos leer Zohar con el rey David dormía media hora cada 18 horas. ¿Sí? Y por otro lado hay gente que duerme 10 horas y te viene y te dice estoy agotado, necesito dormir más. ¿Qué sé yo? Pero en realidad el dormir tiene que ver con la calidad de sueño y tiene que ver con si uno le permite al alma que realmente se eleve. Uno duerme, el dormir es algo totalmente ilógico en el ser humano. Somos lo único que hay en la creación que como combustible necesita dormir.
¿Sí? Sea reparador. No, también, también, pero en el caso de ellos es un tema de programación, reciben el trabajo del día siguiente o del momento siguiente, lo que sea, cuando duermen. Su alma, el alma de los animales también deja el cuerpo y es programado con el tikkun, con lo que tiene que hacer en ese día. A nosotros, si pudiéramos realmente elevarnos, según el nivel en donde te elevas cuando dormís, es si vas a necesitar dormir mucho o poco para estar descansado. ¿Sí? ¿No les pasa que en estas, cuando haces estas conexiones como Shavuot, que al día siguiente tratás de dormir y dormís 4 horas, no dormís? No dormís nada, o no dormís nada y estás... La noche. La noche. Sí. Nos quedaba una hora. Sí, y no, qué sé yo, no es... porque dormir es necesario para el alma por un tema de recargar energía espiritual. Por eso hay algunas... por eso, por ejemplo, dormir la siesta siempre te hace una... Uno dice, ah, estoy agotado, sí, pero dormí una siesta en las horas de Minjá, quedas abombado el resto del día. ¿Por qué? Porque le permitiste al alma que se despegue del cuerpo y que trate de subir en el medio de la hora de juicio, ¿sí? En el medio de... por eso la siesta no es tan... no es tan espiritual, a menos que sea Shabbat, y en Shabbat la razón por la cual sí es conveniente es porque en la parte de lo que sucede en Shabbat es que cambia la energía de los segmentos del día, y la hora de Minjá en Shabbat es columna central. ¿Sí? La hora de juicio en Shabbat es el viernes a la noche, ¿sí? A la mañana es Gesed y la tarde es columna central. Y la razón por la cual es así es para que se pueda unir el viernes a la tarde, que es juicio, con el viernes a la noche del principio de Shabbat, que sea la misma energía, y que al final de Shabbat, que es columna central, se una con la noche siguiente, que generalmente siempre es columna central. Así es como Shabbat une la semana. Si no, sería un día fragmentado como el resto de los días. Por consiguiente, la tarde de Shabbat es columna central. ¿Por qué dormimos a la noche? Porque es columna central. Digamos, es el momento más propicio para dormir. Pero lo ideal sería dormir, qué sé yo, desde cuando baja el sol hasta la mitad de la noche y después levantarse. De 5 a 12. Perdón, a ver si... ok, bueno, pero para en definitiva, para cerrar esto, ok, después, y el Zohar sigue diciendo, dice, bendito es aquel a quien cuando sube... Porque hace una pregunta, dice, hay una frase que dice, bendito es aquel a quien el Creador no le imputa ninguna inequidad. Y la pregunta que hace el Zohar es, ¿cómo es que bendito es aquel a quien no le imputan una inequidad? ¿No tendría que decir bendito es aquel que no hace algo negativo? ¿Sí? No aquel a quien no se lo imputan. ¿Sí? No, tendría que decir bendito es aquel que no hace ninguna macana. ¿Sí? Pero acá dice bendito es aquel que a quien no termina siendo imputable por eso. Dice, ¿y de quién se está hablando? Dice, de aquel que cuando sube, porque por más que hace algunas cosas malas, como cuando sube, tiene todo estas palabras de positivas y todo lo que hizo durante su día que quedó ahí flotando y trae esto y no está dormido en las horas en donde a la gente se la imputa, ¿sí? Con lo cual, pero no es que se requiere de nosotros de que seamos absolutamente puros, ¿sí? Pero si el balance cuando llegás todas las noches tiene, ¿sí?
Así que bueno, Besat Hashem, no sé si fue fácil transmitir lo que quería transmitir, pero la idea es que no pensemos que porque se acabó el Omer, listo, ya se vino una etapa fácil. Tal vez lo que el trabajo del Omer era darnos la fortaleza para decir, bueno, ahora que saqué músculo, tengo con qué ir a bajar agua para otros.